Muy bien, chico, esto no te dolerá. Creo que no le he hecho ningún daño. Debe estar cambiando el pelo. ¡Au! ¡Me ha mordido! Encontré este huevo para tu remedio antirresaca. ¡Shh! Gracias. Estos son pelos del perro que me mordió. ¡Shh! Gracias. Pimienta en grano para tu remedio antirresaca. ¡Shh! Gracias. Tengo todos los ingredientes que necesito. Déjame que mezcle tranquilamente una dosis. Oh, mucho mejor. Toma, aquí tienes el resto. Me gustaría beber algo. ¿Seguro? ¿Qué vas a tomar? Me gustaría algo sutil con un poco de roble. ¡Eh! ¿No me das una de esas decorativas sombrillas con mi bebida tropical? ¿Eh? No creo que tengamos ninguna. No, estaba equivocado. Tengo esta. ¡Ah! ¡Papá Pichu! Aquí tienes tu vaso. No creo que nos conozcamos. ¿Quién eres tú? Soy Griswold, el último de los Sopabuena y el propietario de este hotel. Quizá hayas oído hablar de nuestros restaurantes y centros de vacaciones por todo el Caribe. Pues... ese era el centro que nos enorgullecía más. Sin embargo, estos últimos años han sido malos para la familia Sopabuena y me han dejado solo en este podrido hotel. Hotel y Casino Plantación Sopabuena. ¿Qué sabes del anillo perdido de la Isla Blue? Oh, es un capítulo muy triste de la historia de mi familia. Mi tía abuela, Minestrone Sopabuena, era un miembro muy conocido de la sociedad de la Isla Blue. Su única debilidad era su romántica naturaleza. A ella le gustaban los piratas, uno en particular. Él atracó en el puerto, ella se enamoró y a las pocas semanas ya se habían prometido. Entonces, la víspera de su boda,
Él robó el fantástico diamante de Sopabuena de su anillo y lo vendió a los contrabandistas de la isla Skull. Ella llevó el anillo de compromiso vacío en su dedo hasta el día en que murió, no mucho más tarde. Algunos dicen que ella merodea por la tumba de la familia Sopabuena. Es una triste historia, ¿verdad? Oh, lo siento, no estaba escuchando. ¿Podría repetirla? Lárgate, cabeza de pescado. Hipotéticamente, ¿cómo podría entrar en la tumba de tu tía? Supongo que tendrías que morir. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedo ir a la isla Skull? Pues solía haber una línea regular de ferry en la isla Skull. ¿Solía haber? Oh, una fría noche, así dice la leyenda. El galés zarpó en su bote. La densa niebla que rodeaba la isla Skull oscureció hasta la luna. Pero el galés podía ver la lejana luz del faro de la isla Blue. Cuando había remado la mitad de la distancia, la luz del faro desapareció misteriosamente. Y el pobre galés se perdió y nunca volvió a ser visto. ¿Apenas? Bueno, hay algunos que dicen que a altas horas de la noche, si miras la niebla bastante tiempo, puedes ver al galés volador, remando en su fantasmal bote, perdido para toda la eternidad. Terrorífico. ¿Qué tal va el negocio? Necesito otra copa. No está muy buena. Echa un vistazo a tu alrededor. No hay clientes, ni comida, ni entretenimientos, ni los caníbales vendrían aquí. Mi única clienta es una siniestra divina que atemoriza a todos. Sin ofenderse, Madame Sima. ¡Una sífilis para tu primogénito! Sí, de acuerdo. Puedes probar un esquema de marketing más agresivo. Lo he intentado todo. Catálogos, adhesivos, extensas campañas en los medios impresos. Hasta probé con frascos de mi propia sangre impresos con el lema: mis padres fueron a la isla Blood y todo lo que recibí fue esta horrible muestra de plasma. Pero qué bruto. Pues, mirándolo retrospectivamente, supongo que sí. ¿Puedes contratar algunas actuaciones más? Contraté aquí a un malabarista hace tiempo, pero tampoco funcionó. Un tipo bastante triste. Solo hablaba de lo que sufría por su arte y todas esas cosas. Los clientes le odiaban. Una vez estallaron en aplausos cuando quedó atrapado entre las llamas en pleno número. ¿Puedes centrarlo en la rica historia de la isla Blue? ¿Qué historia? La isla tiene un molino de viento y un faro. No hay mucho que ver. ¿Puedes dejar el negocio hotelero? Los Sopabuena siempre han sido hoteleros. Tengo que poner mi granito de arena para mantener vivo el sueño, reservando habitaciones y mezclando bebidas. ¿Qué combinación? Perdona, combinando bebidas. No, quería decir, da igual. ¿Por qué no tratas de animar un poco este lugar? Pues es una buena historia. Hace años, este hotel era uno de los destinos más solicitados de todo el Caribe. Venía gente de todo el mundo para ver nuestra famosa cena con espectáculo. Puede que te hayas fijado en nuestra extraña barbacoa del patio. Pues no. Pues esa barbacoa era la pieza central de nuestro espectáculo nocturno. ¿No es la barbacoa la principal atracción de las actividades nocturnas más sofisticadas? Puede, pero nadie tenía una barbacoa como esta. Todas las noches los huéspedes se reunían en el patio exactamente a las 6:00. ¿Cuándo preparabais irresistibles delicias? No. ¿Quieres oír esta historia, sí o no? Perdona, estoy fascinado. Por favor, continúa. Bien. Todas las noches, justo a las 6:00, el volcán entraba en erupción. Y la lava bajaba por la ladera de la montaña hasta el interior de una depresión que acababa justo debajo de la barbacoa. A los clientes les encantaba. ¿Solo eso? ¿Una barbacoa? ¿Eso es un entretenimiento? Pues yo solía entretener en el bar. ¿Actuabas en el bar? Sí, tocaba el piano. Y usábamos queroseno. Un día el volcán detuvo inexplicablemente sus erupciones. Sin nuestra principal atracción, el centro perdió todo su atractivo. Desde entonces todo fue cuesta arriba y el volcán no ha vuelto a entrar en erupción. Trágico. ¿Qué pasó con todos los huéspedes? Cuando este lugar empezó a ir mal, todos se fueron.
todos menos uno, el huésped que nunca se fue. Va a dar miedo esta historia porque te lo aviso. Todas las noches oíamos ruidos extraños procedentes de su habitación. Horripilantes sonidos que agitaban todo el hotel, seguido cada uno de ellos por las maldiciones y gritos más horribles. Entonces, una noche, el sonido simplemente se detuvo, pero fue reemplazado por un aterrador lamento y gemido. Hice sellar la habitación y juré no volver a entrar en ese odioso lugar nunca más. ¿Puedo entrar en el cuarto de invitados de arriba? No. Está cerrada por una razón. No dejes que ningún hombre moleste a los oscuros espíritus que ocupan esa habitación. Es una pena. Perdona por recordártelo. Este lugar sí que está muerto. Dime lo que pasa. No hay huéspedes, no hay comida, no hay entretenimiento. Si no fuera tan insanamente rico, me preocuparía. Es una pena. Perdona por recordártelo. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blood. No llego. Un clavo no es suficiente para sujetar esta cama. No quiero saber lo que hay allí dentro. Mi máscara de tofu no servirá de nada. No. ¿Bleh?
fin, aquí estás. Adelante, se retrasa el sacrificio. ¡Dios del volcán que resides en Monte Acidophilus! ¡Acepta este sacrificio que te ofrecemos! En la forma de carne con grandes cantidades de fibra y nutritiva celulosa. Sin tocino ni ácidos trasgrasos. Para que te nutra y para que protejas nuestra humilde aldea. Y para que no moleste ni agite tu ulcerosa caldera. Vale, chicos, tiradlo dentro. Habéis sido una gran audiencia. Gracias y buenas noches. ¿Estáis dando de comer al volcán maniquíes hechos de verduras? Sí, eso hacemos. Sherman no es un vegetariano estricto, pero la comida grasienta puede producirle una grave indigestión. ¡Estás loco! ¡Has dado queso a un dios del volcán que es alérgico a la lactosa! ¿Sabes lo que significa eso? ¡Que nos has traído la llegada de la divina disentería! ¡Sálvese quien pueda! Eso fue más espectacular de lo que yo me esperaba. Que arrastraré esto hasta Haggis. Toma, Haggis. Esto debería arreglar el barco. Sí, chaval, debería. La consistencia del alquitrán con un fuerte gusto a pimienta. ¿Qué? ¿Me prestas ahora tu loción? Sí, chico, adelante, tómala. ¡Ese es el tarro de mis propinas! ¡Devuélvelo! Pero si iba a meter cantidad de dinero. Pesa demasiado para cargarlo. Así que tendré que llevármelo y rellenarlo. Oh, pues entonces, vale. Está lleno de agua azucarada fermentada para hacerlo. Ahora está lleno de agua azucarada.
Está lleno de apetitosa y deliciosa agua azucarada. Seguro que ese agua sabe bien. Mira, he hecho agujeros en la tapa. Están atrapadas dentro y brillan como locas. ¿Puedo utilizar el tarro con eso? El faro ya funciona. Intimidante. ¿Quién eres tú? Yo soy el galés perdido. Oh. Soy el hombre del ferry que navega entre esta isla y la de Skull, atrapado durante tanto tiempo en las heladas nieblas del océano. Oh, cómo odio esa maldita niebla. ¿De verdad? Pues a mí me gusta la niebla, creo que es hermosa. Bueno, claro que la niebla es bonita, pero muy aburrida. Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. No volveré a arriesgarme por estas aguas tan traicioneras. Llevo demasiado tiempo apresado en esa acuosa cuna de muerte. ¡Qué metáfora monstruosa! Lo que digas, pero no pienso volver a salir hasta que pueda hacerlo sin peligro. Necesito un compás. ¿Irías a la isla Skull si pudieras dibujar círculos perfectos? No ese tipo de compás. Quiero una brújula. Si encuentras una, te llevaré a la isla Skull. Creo que a él le gustará eso. Un clavo imantado, chachi. No sirve para nada, pero mola. Está llena de agua de mar. No puedo usar el clavo con eso. Un clavo partiría el corcho en dos. Necesito algo más pequeño. ¡Chachi! ¡Un alfiler imantado! La mente se asombra ante las posibilidades. Vale. Bien, apunta al norte. La ciencia es divertida cuando conoces el secreto. Toma, una brújula. ¿Es esto una brújula? Funcionará. Por supuesto, ¿no ves cómo apunta hacia el norte? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Cómo lo hiciste? Oh, no fue nada. Me gustaría que me llevaras a la isla Skull, por favor. Muy bien, vamos allá. Hasta los hombres más valientes deben asustarse ante el horror de este lugar.
Llénate de coraje, niño. Ahora, antes de ver la terrible y horrible cara de... ¡la Isla Skull! Parece un pato. ¿Pero qué dices? ¿No ves una calavera? La isla no se parece en nada a una calavera. Parece un pato grande y enorme. Debería ser llamado la Isla del Pato. Escucha, si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza ahí... ¡da tanto miedo! Si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza, pareces un conejo. Bueno, da igual. ¿Ves esa luz que hay en el acantilado? Es la cueva de los contrabandistas. Está gobernada por el rey André, el mayor contrabandista del mundo. Y su siniestro ayudante, Croft. ¿Pero cómo subir hasta ahí arriba? Tienes que llegar a la cima del acantilado. ¿No vas a venir conmigo? No, debes ir solo. Habrá alguien allí que te ayudará. Pero te lo aviso. Cuidado con el rey André. Es tan bruto como calmo. Buena suerte. Gracias. Con él encontraré la cueva de los contrabandistas. Hola, ¿cómo puedo encontrar a los malvados contrabandistas de la Isla Skull? No sé. Espera un momento. Creo recordar algo. En el seminario de orientación. Déjame que piense. La cueva está en mitad del acantilado. Súbete a este carrito y yo te bajaré. Parece un poco desvencijado. ¿Es seguro? ¡No! Jamás lo había usado antes, pero estoy seguro de que no puede ser tan peligroso. Estoy temporal aquí. El encargado del ascensor, Barba Musculosa, está enfermo y yo le estoy reemplazando. Supongo que no pasará nada. ¿Cómo te llamas? La Fu. ¿Me bajas a la cueva de los contrabandistas? Por supuesto que puedo hacer eso. Tú debes pesar no más de, digamos, 10 kilos, ¿verdad? En realidad, algo más de 54 kilos. Ah... Bueno, probar no hace daño, ¿verdad? ¿Estás seguro? Oh, sí, no pareces tan pesado. ¿Está bien hecho el nudo? ¡Allá vamos! Vale, suelta un poco más de cuerda. Vale, hay demasiada cuerda. Hola, vecinos. ¿Tenéis algún diamante? Quizá no lo sepáis, pero es que no tengo. ¡Lárgate! Maldición, déjame intentarlo otra vez. Buenas tardes, soy el nuevo inspector de diamantes de la Isla Skull. Voy a tener que ver todos los diamantes que tienes, todos. Venga, rápido, no tengo todo el día. No me gusta este hombre, mátale. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Apartaos u os machaco. Te machacaré con lo educado y razonable que puedo ser. Croft, tenemos una visita inesperada. Ocúpate de él. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Y bien, ¿dónde está ese enorme diamante que se supone que tenéis? A por él, Croft. Maldición, déjame intentarlo otra vez. Tengo tanto dinero que hasta casi me da vergüenza. Hola. Primero hablemos un poco, señor... Van Gunder Fanderson. Jethro Van Gunder Fanderson. Muy bien, señor Threepwood. ¿Cómo sabías mi...? Mi trabajo consiste en saber quién entra y sale de la Isla Skull. Soy el rey André y este es mi socio, Croft. ¿Estaba buscando algo en particular? El diamante de la familia Sopabuena. LeChuck lo robó, tú lo compraste y yo lo quiero. Ahora. Por favor. Señor. ¿Pero tenemos tanto artículo de caridad aquí en el Club de los Piratas? Nuestros precios bajan a diario. Todo lo que un pirata o pirata en formación querría está aquí, al precio justo. ¿Podrías no volver a reírte de esa forma? El diamante de Sopabuena es clave para mi colección. La fantástica energía que fluye a través de él es la clave de todo mi poder. ¿Entonces me lo puedo quedar? Por supuesto que no puede. A no ser que me deje algo a cambio. Podríamos hacer un trato. Como quieras.
Eres un enemigo formidable, señor Tribble. Pero parece que nuestro juego del ratón y el gato debe terminar. Es un diamante perfecto. Uno de los más grandes que haya visto en mi vida. Me lo llevo. Y uno de los más caros también. Basta de tanto regateo. ¿Cuánto? Te costará una horrible cantidad de dinero. ¿Tienes tanto dinero? No. ¿Cuánto tienes? A ver, espera que piense. El dinero que llevo, mis fondos de inversión... Llevo los dos... Muy poco. Lo que me imaginaba. Pero a lo mejor podríamos hacer un trato. A mi compañero y a mí nos encantan las cartas. El póker en especial. ¿Qué tal una partidita? Si nos ganas al póker, ganarás el diamante. Me parece justo. Sí, justamente. ¿Podrías dejar de reírte así? Me estás poniendo nervioso. Pues bien, señor Tribu. La pregunta es para ti. ¿Quieres echar una partida de cartas con nosotros? Parece divertido. Cuenta conmigo, Calvito. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. No tengo nada de dinero. Entonces no puedes jugar. ¿Y qué pasaría si tuvieras mala suerte y perdieras la partida, eh? Nosotros no ganaríamos nada. Mi instinto pirata me dice que debería quedármelo. No creo que a él le gustara eso. Vale, jugaré por el diamante. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. No tengo nada de dinero. Entonces no puedes jugar. Diciendo que parece un pato. Perdona. Querría volver a la Isla Blood. A mí también. Este lugar me da miedo. Me gustaría beber algo. ¡Marchando! Despeja cabezas para cocos embotados. La botella está cerrada. ¡Malditos tapones a prueba de niños! ¡No puedo abrirlo! No quiero lubricar eso. ¿Eso lo abrió? Eso da atractivo a la bebida. Acabo de pensar que mezclar medicinas y alcohol es realmente estúpido y posiblemente mortal. Si fuera una persona real en lugar de un mono e inepto personaje animado con el potencial de unas cuantas series más, ni lo consideraría. ¡Chin, chin! ¡Qué raro! Se supone que produce somnolencia. No siento la más mínima modorra. En realidad, yo... En realidad creo... Siento... ¡Y
Y entonces el enterrador dice: querría llevarte al finado, pero resulta que estoy aquí confinado. Me muero de risa, Mort. ¿Y qué pasa con el nuevo chico? ¿Oh? Lleva así desde hace ya casi una hora, totalmente inconsciente. Se recuperará. No lo sé, casi seguro que está muerto. Pues entonces supongo que este es el final del juego. ¿Y qué pasa si él es el protagonista? Curioso, no pensé que pudieras morir en los juegos de aventura de LucasArts. A lo mejor están probando algo diferente. ¿Quieres que yo me haga cargo de él? ¿Lo harías? No es bueno para el negocio tenerlo aquí tumbado. Descansa en paz y todo eso. ¡Hola! En realidad no estoy muerto. Venga, corta ya. No se puede abrir, estoy atrapado. ¡Cielos! ¿De dónde viene ese golpeteo? ¿Viene de uno de estos ataúdes? ¿De los muertos? Los muertos que me rodean. Deben conocer mi horrible secreto. No me dejarán descansar hasta que pague por los errores que cometí contra... Espera un segundo, no tengo un horrible secreto. No lo puedo abrir. Cuánto me alegro de haber salido de esa cosa. Aunque fuera un modelo muy amplio con mucho sitio para las piernas y la cabeza. ¡Oh! ¡Hola! Me resultas muy familiar. Ah, sí, bueno... Por supuesto, Guy Bruce Tripgood. En primer lugar, tú eres la persona que me encerró aquí. Pues mira, lo que yo quería era... No quiero oírlo. Esa fue la mejor época de mi vida. Tenía tiempo para pensar. Para pensar en las cosas que realmente importan. Hijo, no sé si has tenido en cuenta esto, pero los entierros en vida no son una experiencia tan rara aquí en el Caribe. No era consciente de eso. Ni los ataques piratas y mortales combates navales. Ni los enormes reptiles devoradores de hombres. Ni peligrosos pozos de arenas movedizas. Duelistas nerviosos. Y por supuesto, esos malditos zombies. ¿Has pensado en lo que les pasaría a tus seres queridos si este espantoso destino cayera sobre ti? Pues no, pero... Bueno, tienes cantidad de tiempo para pensarlo. ¡Oh, no! Yo soy de los que tienen suerte, he estado muerto. Me ha dado una nueva perspectiva en la vida. Una vida que dedicaré a que la gente sacie su necesidad de un seguro de vida. Mira, toma una de mis tarjetas que acabo de hacer. Si estabas encerrado en ese ataúd, ¿cómo pudiste hacerte estas tarjetas? Ahora no es el momento de preocuparse de tecnicismos, hijo. Ahora ha llegado el momento de preguntarte. ¿Estás asegurado? Vete ahora y déjame arreglar mi oficina. Estamos atrapados aquí, la puerta está cerrada. ¡Tonterías! Esta es una de las agradables criptas de Stan equipadas con un mecanismo de seguridad contra cerraduras cerradas. ¡Mueve la manivela de ahí! Creo que necesito un seguro ahora mismo. Espera un momento, hijo. Déjame arreglar la oficina. Ahora vete. Mutua de Stan. Bienvenido otra vez a la Mutua de Stan. Thank you.
archivadores. El escritorio de tapa de ataúd es todo un detalle. ¿Qué tienen estas cosas que son tan populares en los ambientes oficinistas? No. Otro brazo de esqueleto. Un signo inequívoco de un establecimiento fino y con clase. Mutua de Stan, porque podrías morir horriblemente en cualquier momento. Está incluso barnizada. Me has convencido. Quiero hacerme un seguro. Una sabia elección que no lamentarás. La cuestión no está en si puedes o no puedes pagarte una póliza de seguros. Está en si puedes permitírtela o no. Y ya que estamos, ¿puedes pagarte una póliza de seguros? Pues, ¿cuánto cuesta? Depende de muchos factores. Del tipo de cobertura que necesites, de lo que estés dispuesto a gastar, de complicadas ecuaciones de seguros, de escalas deslizantes, etc. Pero no quiero aburrirte con todo esto. Contéstame solo una cosa. ¿Cuánto dinero tienes? Pues mira, tengo estas monedas de madera. Entiendo. Lo más probable es que te haya confundido en algún momento. Pero nada me gustaría más que enviarte fuera de aquí. Con el sosiego de que a tu familia no le faltará de nada si acaso mueres. Tengo un negocio que llevar. Si no puedes mostrarme alguna garantía más, no te podré hacer una póliza. Esta auténtica reliquia pirata. Un diente auténtico de un pirata actual. Solo uno de su tipo. ¿Es eso ahora auténtico? El más fino conocido por el hombre. Y además sin escupitajos. Ahora estás empezando a hablar mi idioma. Muy bien, busquemos un plan de cobertura que cubra tus necesidades. Y podrás descansar seguro de que a tu familia no le faltará nada tras tu fallecimiento. ¿Cuáles son los términos de esta póliza de seguros? Muy simples, hijo. Cuando mueras, quien tenga esta póliza recibirá una gran cantidad de dinero. ¿Cantidad de dinero? ¡Guau! Es correcto. Ahora anda con ojo ahí fuera. Vale, lo tendré. Gracias. No, de verdad. Quiero que tengas mucho, mucho cuidado. Lo tendré. Hola, chicos. Supongo que os estaréis preguntando cómo he vuelto de entre los muertos. ¿No hay ninguna pregunta para el chico resucitado? ¿Ninguna pregunta? Como, por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte o existe el cielo? ¿Se puede aparcar? Muy bien, allá vosotros. No os hablaría sobre el más allá aunque me lo rogarais. Pensaba que yo podría ser enterrado con tu tía. Dime, ¿no te parece obvio? No puedes ser enterrado en la cripta de los Sopabuena. A no ser que seas un miembro de la familia Sopabuena. Un miembro de la familia, ¿eh? Tío Griswold, soy yo. ¿No me reconoces? ¿Reconocerte? Jamás te había visto en toda mi vida. ¿Cómo te llamas? Guisante partido jamón. ¿Guisante partido jamón? En realidad me llamo P. Jamontón Sopabuena. Guisante es un apodo. No recuerdo tener ningún pariente con ese nombre. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopabuena. Pues esta es una excelente ocasión para hablar de viejos tiempos, ¿no? ¿Recuerdas cuando nuestra familia navegó por primera vez a la Isla Blue? Sí, lo recuerdo. Aún se me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Oh, sí. ¿Cuándo fue eso? ¿1480, 70, 30 y 3? ¿1433? ¿Dos? No. Me parece increíble que alguien con sangre sopabuena pueda tener tanta ignorancia de nuestra herencia familiar. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blue. No sé si será lo bastante fuerte para soportarla. Quizá necesite un clavo más. Bueno, la cama está sujeta con clavos. Eso debería funcionar.
Lo Sopabuena. Una vida en imágenes por Bebe Sopabuena. No puedo hacer palanca. No hay que taladrar eso. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Y dice que recibiré un libro nuevo cada mes o que puedo cancelarlo si lo deseo. Y que recibiré mi copia de Los Bucaneros y la Bullabesa como regalo. Mi instinto pirata me dice que debería quedármelo. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopabuena. ¿Qué me dices de ese primer y decisivo viaje que hicimos al Caribe? Oh, estás hablando del viaje que... ¿El barón Salmón Bisque de Sopabuena emprendió en 1621? Eso es. Llegó a la isla Skab con solo una cuchara y un sueño. Y en solo 4 años desarrolló la mayor cadena de restaurantes todo sopa del hemisferio occidental. Y para 1635 ya había conseguido echar a toda la familia Van Ensalada del Caribe. Y tenía un imperio de restaurantes que abarcaba todo el globo. En realidad, a los Van Ensalada no se les echó hasta el 1637. Y el imperio turístico de los Sopabuena nunca fue muy popular en el Pacífico Sur. Sí, vale, lo que tú digas. Pues hijo, creo que tenías razón. Bienvenido otra vez al glorioso nombre de Sopabuena. Es un honor. Y como eres un Sopabuena, podrás disfrutar de todas las ventajas que acarrea este nombre. Prestigio instantáneo por toda la isla Blue, un 10% en los centros de vacaciones de Sopabuena en el Caribe y, por supuesto, seguros médicos y dentales. Y lo mejor de todo, si murieras, serías enterrado en la extravagante cripta de la familia Sopabuena. Es como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. Me gustaría beber algo. ¿Lo que tienes, chaval? ¡Santo cielo! Ha tenido una repentina y totalmente inesperada recaída mortal. ¡Ah! Oh, y justo cuando empezábamos a conocernos. Como pariente suyo me siento en el deber de darle un buen entierro. Juro solemnemente por... el joven P. Hamilton Sopabuena. Sea enterrado en la cripta de la familia Sopabuena. Muy bien. Siniestro. Ya lo he pasado bastante mal intentando salir de ahí. Es una placa en memoria de Minnie Strong y Sopabuena. ¡Cielos! Es un fantasma vestida de novia. Parece muy triste y solitaria. Hola. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Soy Minnie Sopabuena, la última de una larga dinastía de jóvenes casaderas de los Sopabuena. Me enterraron aquí una semana después del día de mi boda. Un día de boda que no llegó nunca. ¿Qué pasó? Yo era la bella de la isla Blue. ¿Cuántas personas pueden decir eso? ¡Cómo me adoraban los chicos! Fui cortejada por los hombres más guapos y ricos del Caribe. Pero me hacían llorar de aburrimiento. Yo quería a alguien peligroso. Yo quería un pirata. Dicho sea de paso, ¿qué haces para ganarte la vida? Soy inspector de suelos. Oh,
Entonces, un día, un pirata de verdad entró con su barco en la bahía. Me enamoré de él al momento y nos prometimos. Pero me dejó plantada en el altar y yo morí con el corazón destrozado. ¡Guau! ¡Qué faena! ¡Ya lo sé! ¿No ha habido más pretendientes que te gustaran? Bueno, había uno que sí me gustaba. El joven Charles de Goulash. Tenía una sonrisa radiante. ¿Y qué fue de él? Parece raro, pero no lo sé. Se registró en el hotel una noche y desde entonces no le he vuelto a ver. ¡Ey, bonito anillo! ¿Fue por algo que dije? ¡Odio este anillo! Llevaba generaciones en la familia Sopabuena, pasando de madres a hijas. Iba a ser mi anillo de boda hasta que ese malvado pirata me robó el diamante y me dejó. Me dejó aquí para morir con el corazón destrozado. ¿Dónde está el diamante de tu anillo? No está. Él se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Mi amor, mi dulce pastelito, mi cuchicuchi, mi lechuga. ¿Qué lechuga es tu cuchicuchi? Quitó el diamante de su montura en la cena de ensayo. ¡Qué idiota fui! Me dijo que iba a salir a tomar el aire. Como no lo estás usando, ¿puedo llevarme tu anillo de compromiso? Este anillo estará en mi dedo hasta que tenga un anillo de boda para reemplazarlo. ¿Cómo salir de esta cripta? Ninguno de nosotros podrá salir de esta cripta. Debo seguir en esta solitaria tumba hasta que me case con un hombre que realmente ame. Y tú no puedes salir porque la puerta está cerrada. Entra en la luz. Si fuera tan fácil, jamás podré salir de esta cripta hasta que me case. ¿Estás prometido? Sí. Qué lástima. Seguro que tienes unos ojos preciosos. Esto es demasiado horripilante para mí. Yo me voy. ¡Muere! Oh, no pienso volver a hacer eso otra vez. Creo que me he roto la calavera y soy solo una calavera. Ha sido por tu culpa. Deja de asustarme. ¿Te he asustado? ¿De verdad? Bueno, más bien me ha sobresaltado. Oh. Pero me ha sobresaltado de forma aterradora. De verdad, das mucho miedo. No me trates como a un niño. En realidad no tengo ninguna oportunidad. Te vi salir de esa cripta. ¿Significa eso que estás muerto? No, tan solo disimulaba. Maldita sea. Pensé que juntos podríamos caminar entre los vivos y sembrar una nueva oleada de terror por todo el Caribe. ¿Así que lo que me estás diciendo es que solo me quieres por mis piernas? Más o menos. Bonita tapa de ataúd. Oiga, señor, ayuda. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién está asustando al pobre y viejo muerto del sepulturero? Ha habido un terrible error. He sido enterrado vivo en la cripta de la familia Sopabuena. Ya está bien. Esta broma ha ido muy lejos. Niños, debería daros vergüenza. No estoy bromeando. Estoy atrapado. Niñatos locos de pelo largo y música barroca. Si te burlas de mí, la primera vez serás un sinvergüenza y la segunda lo seré yo. No bromeo, estoy realmente atrapado en esta cripta. Bebí una poción especial que me llevó al coma. Pensando que estaba muerto, me enterraron aquí. Correcto. Eso mismo pasó en el libro. Nunca intercambies almuerzos con un cadáver. Si tuvieras alguna idea original, podría hasta creerte. Tan solo ven y mírame a través de esta grieta. Oh, claro. En cuanto me dé la vuelta tú, pequeño rufián y ladrón, me sorprenderías por la espalda y me atarías.
En mis novelas de terror he leído sobre tus siniestros estilos, así que no pienso hacer nada. Ahora me voy a poner de mal humor en la oscuridad. ¡Que te diviertas! ¡La tengo! Oye, ¿qué le ha pasado a la luz? Murray, haz lo que sabes hacer. Vale. ¡Tonto mortal! ¡Libérame de esta tumba siniestra! ¡Libérame o te perseguiré eternamente! Esconderé tus llaves debajo de los almohadones de tus muebles tapizados. Y nunca más encontrarás calcetines emparejados. Muy bien, espera, ya voy. Bien hecho, Murray. Estuve terrorífico, ¿verdad? Mis poderes demoníacos me han hecho omnipotente. Oh, la linterna se ha quedado sin aceite. Vaya, está abierta. Ahora vete de una vez y déjame en paz. Ahora que no tiene aceite, no sirve. No quiero entablar una conversación con Murray en estos momentos. Gaimnus, seguro que aquí dentro hay cantidad de esqueletos. Rápido, quítale a uno la cabeza y ponme sobre su columna vertebral. No creo que quiera que camines libremente por ahí, Murray. Oh, por favor. Me voy a ir de aquí. Bien, Murray, ¿listo para continuar con nuestra sesuda aventura? ¿Murray? ¿Dónde se ha ido? Voy a cobrar esta póliza de seguros. Dame mucho dinero. Pero esta es una póliza de seguros de vida. La recibes cuando el beneficiario de la póliza muere. No, de verdad, estuve mucho tiempo muerto. ¿Y te pusiste mejor? Bueno, sí. ¿Tienes alguna prueba de este milagro? En realidad, listillo, no. Entonces estás malgastando mi tiempo. Vete a correr por ahí. Tengo un negocio que llevar. Oye, vaya historia tan increíble. Estaba muerto y ahora estoy vivo otra vez. ¿Quién quiere oír hablar de esto? No os merecéis escuchar una buena historia. Por la presente certifico que Peja Montón Sopabuena murió, por lo menos una vez, en la Isla Blood. Esta póliza de seguros. Pero esta es una póliza de seguros de vida. La recibes cuando el beneficiario de la póliza muere. Estoy muerto, de verdad. ¿Tienes alguna prueba de estar muerto? En realidad, listillo, aquí mismo tengo tu prueba. Un certificado de defunción. Pues habrá habido algún error. Está ahí mismo, en blanco y negro, alta resolución. He muerto. Dame mucho dinero. No puedo hacer otra cosa más que aprobar. No, dame mi dinero. Eso es lo que dije. Oh, gracias. ¡Es mucho dinero!
La cama empotrada se ha cerrado tantas veces que ha hecho un agujero en la pared. Esos clavos están... Lo siento, no te he oído entrar. Tan solo estaba... ¿Charles? ¿Charles de Goulas? ¿Eres tú realmente? ¡Minnie! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Oh, Charles! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Has cambiado tanto! Sí, bueno, tú estás exactamente igual. ¡Oh, Charles! ¡Cómo me halagas! Pero debes irte ahora mismo. ¿Pero por qué? ¡Ahora que te he encontrado después de todos estos años! ¿Qué dirían nuestras familias si supieran que estamos a solas en una noche tan romántica? Minnie, puede que te parezca precipitado, pero yo... ¡te amo, Minnie Sopabuena! Charles, no deberías... ¡Oh, no puedo evitarlo! ¡Siempre te he amado! ¡Escúchame! ¡Siempre te he amado, Minnie! ¡Y siempre te amaré! ¡Sal de aquí conmigo ahora! ¿Fugarme con mi amante? Pero Charles, no puede ser. Piensa en el escándalo. ¡A la porra con el escándalo, Minnie! ¡Cásate conmigo! Sí, Charles. Sí, mil veces sí. Entonces, bésame, amor mío. Isla Plunder, capitán. Entonces, buscadlos por los mares, ratas osificadas. ¡Cargadlos y traédmelos aquí! Busca a Ibrus Dripwood. Si le encuentras, encontrarás a Elaine. ¡Quemá todas las islas del Caribe si hace falta, pero traedme a mi novia! ¡Y más repollo! ¡Malditos villanos! Nunca te dan bastante repollo en estas comidas económicas. Me gustaría que me llevaras a la Isla Skull, por favor. Muy bien, vamos allá. Sigo diciendo que parece un pato. Vale, jugaré por el diamante. Tendrás que pagar para poder jugar. Bien, ¿cuánto necesito? No mucho. Por supuesto que lo entiendo. Esto es mucho dinero. Mejor que les dé solo parte de él. ¿Ha jugado antes al póker, señor Dripwood? No, ¿me creeríais si os dijera que esta es mi primera vez? Entonces te lo explicaré brevemente. El juego utiliza la variedad más simple de 5K. Reparto 5 cartas a cada uno. Enseñamos nuestras cartas y el jugador con la mejor mano gana. ¿Cómo saber cuál es la mejor mano? Si tiene alguna duda, solo tienes que preguntarnos. Confía en nosotros, ¿verdad?
Por supuesto que confío en vosotros. Muy bien, empecemos. Gafes no, ¿eh? Gafes no. Primero echa un vistazo a tus cartas. Dos de picas, tres de corazones, cuatro de tréboles, ocho de tréboles y un rey de diamantes. ¡Qué mano más mala! ¡Cinco iguales! ¿Cómo estás? Ni vosotros podríais tener cinco iguales. Tiene razón, señor Tribu. No podemos superar cinco iguales. Sin embargo, la cuestión sigue siendo si puede o no superar una pareja. ¿Una pareja? ¡Una pareja de asesinos contrabandistas! ¿Eh? Nosotros, señor Tribu. Estoy hablando de nosotros. ¡Vamos a matarte! Oh, entiendo. Si puedes o no superar una pareja, es bastante inteligente. Bien, bien, caballeros. No vayamos tan deprisa. Aquí fuera hay un mensajero con un paquete. ¡Idiota! ¡Has apagado todas las luces! Tengo el diamante. ¡No por mucho tiempo, pequeña! ¡Au! ¡Golpéale a él, no a mí, cretino! ¿A quién estás llamando? ¡Allá va! ¡Atrapémosle! Tengo lo que quería de los contrabandistas. Bien, salgamos de este demoníaco lugar. Buena suerte con el resto de tus aventuras, Kairos. ¿Qué? ¿No querrás decir...? Me temo que sí. Este trabajo es demasiado peligroso para mí. Voy a buscar una línea de trabajo más segura y estable. He oído decir que sigue habiendo una plaza de chef en Isla Scar. Te echaremos mucho de menos. Ya lo sé, pero mi destino está ahí fuera, en algún lugar. Más allá de las rodantes olas. Muy lejos, mi buen amigo galés. Espera. ¿Dónde dijiste que estaba la Isla Scar? Al este, noreste. No hay pérdida. Ah, y un montón de gracias. Ahí va, olvidé decirle que las propiedades de brújula de un alfiler imantado tan solo duran un corto periodo de tiempo. ¡Los he encontrado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Es cierto! ¡Ah! Están en la Isla Blood, señor. ¡Atrápalos! Es un enorme anillo de diamantes de compromiso. Hay algo grande, brillante y maldito que me dice que no lo ponga en este anillo. No puedo sacar ese anillo de su dedo. A ver si la resbaladiza y grasienta loción funciona. Eso debería funcionar. ¡El anillo maldito ha estallado! Elaine, ¿estás bien? Guybrush, ¿dónde estamos? ¡Estás bien! Estamos en la Isla Blood. El anillo de Lechak tenía una terrible maldición, pero ahora todo va bien. Tú estás a salvo y todo va a ir bien. Pero que muy bien. Bien dicho, nena. Pero no malgastes tu aliento. Lo vas a necesitar para cuando grites, sí quiero. ¿Dónde estamos? ¿Acaso no recuerdas este lugar, Threepwood?
No ha pasado tanto tiempo desde que te hice sufrir aquí las más locas torturas. Espera, ya lo recuerdo. He visto este lugar antes, en alguna terrible pesadilla. No fue una simple pesadilla, Guybrush. Busca en tus sentimientos. Sabes que es cierto. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Pero lo es! ¡Este es el parque de atracciones de los malditos! ¡Sí! ¡El parque de atracciones de los malditos! ¡Malvado! ¿Por qué nos has traído aquí? Hay dos razones, corsario patético. Intentaré torturarte y matarte. Y le daré un tesoro a Elaine. Pierdes tu tiempo, LeChuck. El amor de Elaine no puede ser comprado. Pero este es un tesoro muy especial. Este es el tesoro legendario de Big Whop. ¿Big Whop? Sí, señor. El tesoro que estabas buscando antes de que yo te atrapara. ¿Qué tiene de especial el tesoro de Big Whop? ¿No es tan solo otro tesoro pirata? Entiendo. Todavía no conoces el temible poder de Big Whop. Supongo que no. Tiembla de miedo, Threepwood, cuando te digo que Big Whop es la puerta del infierno. Vale. Los tesoros de Big Whop son las mismas puertas del infierno. ¿Cómo hará Big Whop que Elaine te ame? Elaine pasará por las viejas puertas de Big Whop, como yo hice. Hasta la negra oscuridad de las regiones infernales. Porque Big Whop da a todos aquellos que pasen por ellas el mayor regalo de todos. ¡La inmortalidad! ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Vale, la gente quizá no quiera acercarse mucho a mí ahora. Y uno tarda un poco en acostumbrarse al olor. Pero ha merecido la pena porque ahora tengo el poder de hacer que Elaine me ame. Pero si matas a Elaine, ¿no te odiará aún más? Sí, al principio. Pero pronto entenderá el gran regalo que es la vida eterna. Y además, la posibilidad de salir con alguien es casi nula cuando eres un muerto viviente. Tendría que darme otra oportunidad. ¿Todo este parque de atracciones por qué? El parque de atracciones Big Whop fue la idea más brillante. Cuando tuviera el poder en Big Whop, por fin podría conquistar a Elaine. Entiendo, pero ¿por qué un parque de atracciones? Ahora te contaré eso. Sabía que tendría que adular a Elaine y que me haría falta un ejército. ¡Un horrible ejército de muertos vivientes! Vale, pero ¿por qué un parque de atracciones? ¿Me vas a dejar terminar? No estoy hablando solo para escucharme, ¿sabes? Tienes razón, he sido muy grosero. Por favor, sigue. Todo el mundo sabe que la vida del marinero es larga, solitaria y muy dura. Los marineros pasan meses enteros añorando algunos días de permiso y ya sabes lo que buscaré cuando llegan al puerto, ¿verdad? Un parque temático orientado a la familia. ¡Oh, eso! Por supuesto. Vienen para subirse a la montaña rusa gigante en la gran montaña del mono. Llegan hasta lo más arriba del todo y después con las manos al aire gritan como monos. Bajan la cuesta y llegan a un gran río de lava. Eso no parece nada divertido. No, no lo es. En realidad es bastante desagradable. Pero cuando llegan a la otra orilla del río, son guerreros de mi demoníaco ejército de esqueletos. ¿Cómo encontraste a Big Whop? Es una larga historia. ¿Estás seguro de querer escucharla? ¿Empezarás a torturarme cuando terminemos de hablar? Sí. Entonces continúa. Hace tiempo, cuando yo estaba vivo, Elaine me odiaba. No. No, no, es verdad, ahora puedo verlo. Yo no le gustaba nada. Pero yo estaba decidido a demostrarle mi valor. Así que zarpé en busca del legendario secreto de Monkey Island. ¿Cuál es el secreto de Monkey Island? ¿El secreto de Monkey Island? Podría decírtelo, pero prefiero que lo adivines tú. ¿Que la chica es su hija y su hermana? ¿Pero de qué le estás hablando?
No, es mucho más profundo que eso. Es un antiguo secreto guardado estrechamente por los nativos y piratas que por casualidad... Seguro que ni siquiera conoces el secreto de Monkey Island, ¿verdad? No, en realidad no. Muy bien, entonces, sigamos con tu historia. A los pocos días de zarpar, mi barco fue atrapado por un terrible tifón y quedó totalmente destrozado. Me habría ahogado, pero unos tiburones amistosos me encontraron y me dejaron en la isla Blood. Y ahí estaba yo, solo en una isla desierta, sin ninguna esperanza de conquistar a Lane. Pensé que la suerte me había abandonado, pero un día atracó un barco en la isla Blood. Era el barco de un tal Capitán Marley, el abuelo de Lane. Entablé una conversación con el señor Ron Rogers, el primer oficial del barco. Y por el precio de unas pocas de vidas, supe que tenían el mapa del legendario tesoro Big Whop. Aunque no tenía ni barco, ni dinero. Un momento. ¿Podría sentarme? Se me duermen las piernas. Aunque no tenía ni barco, ni dinero. Planeé llevarme el tesoro antes de que Marley lo encontrara. No tenía dinero para comprarme un barco nuevo, pero seguía teniendo mi mayor bien. ¿Que tu presencia hace que los tontos parezcan hasta inteligentes? Pero seguía teniendo mi mayor bien. Ese indefinible encanto de LeChuck. Una de las ricas cazaderas de la isla Blood no pudo resistir mi encanto. Y después de una semana de estar conmigo, me habría seguido hasta la tumba. Desgraciadamente para ella no tuvo oportunidad. Sacó el diamante del anillo de compromiso de su familia y lo vendió a unos contrabandistas para comprarme un barco nuevo. ¿Vieja cabeza de caca que se mea en la cama? Me han dicho cosas peores. Con mi nuevo barco adelanté fácilmente a la tripulación de Marley y llegué a Big Whop, que casualmente estaba por aquí, en Monkey Island. ¿Qué pasó con el Capitán Marley y su tripulación? Su barco llegó a Monkey Island media hora después del mío. Pero llegaron demasiado tarde para impedir que yo reclamara mi premio. Y me vieron pasar por la puerta de Big Whop. Como cobardes que eran, el poder de lo que vieron les superó. Huyeron de la isla aterrorizados. Marley rompió su mapa del tesoro en cuatro trozos y reunió a su tripulación. Estaba el señor Ron Rogers, el primer oficial, Rob Scallion, el cocinero, y el joven Lindy, el chico de los camarotes. Marley dio a cada uno un trozo de mapa, quedándose él con uno. Y ellos prometieron proteger estos trozos de mapa con sus vidas. Yo me encargué de que cumplieran sus promesas. Ellos eran las únicas personas vivas que sabían lo de Big Whop. ¿Qué le pasó al señor Ron Rogers? Estaba tomando un baño en su camarote cerca de la isla Pat, bebiendo ron y comiendo tostadas como solía hacer al bañarse. Cuando de pronto la tostadora cayó misteriosamente dentro de la bañera. Electrizante. Su hijo heredó el trozo de mapa, pero estaba tan borracho que no pudo entender su importancia. ¿Qué le pasó a Rap Scallion, el cocinero? Rap Scallion murió en un incendio en su diminuta cabaña en la isla Scab. Tienes razón. Lo reviví con un hechizo vudú. Lo recuerdo vivamente. ¿Vibras? ¿Vibras? Oh, lo siento, estaba pensando en otra cosa que decías. Yo conocía la tendencia de Rap Scallion a dejarse el gas encendido. Así que conseguí que recibiera una tarta con muchas velas en su 35 cumpleaños. La explosión se escuchó más allá de la isla Booty. Eso es horrible. Tienes mucha razón. ¿Qué fue del joven Lindy, el mozo? Temiendo por su vida, me suplicó clemencia. A cambio de no revelar la posición de Big Whop, le dejé comer. Como muestra de mi gratitud, le di una fortuna que él utilizó para montar una famosa firma de publicidad.
Cuando se acostumbró a su rico estilo de vida, regresé para cobrarme la deuda. Le proporcioné una campaña tan demoníacamente concebida que estaba destinada a fracasar. Granjena y miel. Al mes no tenía ni un real y era un hombre loco y destrozado. Vendió todo lo que tenía y estaba tan desesperado que se unió a un circo ambulante. Murió al ser lanzado sin casco desde un cañón. Nadie podía estar tan desesperado. ¿Cómo acabó el Capitán Marley? Le embosqué cuando estaba compitiendo en la Copa América. Abordé su barco y le permití decidir su propio destino. Podría haberme dado su bendición ofreciéndome la mano de su nieta. O sufrir una muerte más horrible que la de cualquiera de los miembros de su tripulación. ¿Sí? ¿Y qué dijo? En realidad dijo bastantes cosas. ¡Qué dolor! ¡Detente, me estás matando! Y algunas otras cosas, pero las he olvidado. Le di por muerto y envié su barco a un remolino del que ni siquiera el capitán más hábil podría escapar. Eres increíblemente maldito y retorcido. Gracias. Elaine no se casará nunca contigo. ¿Ella me quiere a mí? Ella no te quiere. Ella me ama a mí. Nana, me ama a mí. ¡Que no! Ya he oído bastante tus malvadas historias. Terminemos de una vez. Pero hay tantas cosas horribles que me gustaría contarte. No pienso volver a escucharte. ¿Ves? Te estoy ignorando. Mejor que me escuches. La, 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 no te escucho. La, 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 la. Muy bien, Thinkwood. Si vas a portarte como un niño, te ayudaré a entrar en ambiente. Creo que te mereces un descanso, jovencito. ¡Sí! ¡Ajá! ¡No está cerrada! LeChuck, tu plan era perfecto, excepto por un pequeño detalle. Esta será tu caída. ¡Se lleva a Elaine en su montaña rusa de muerte! Tengo que alcanzarla antes de que se convierta en su novia zombie. ¿Qué me he pasado? Cabeza embotada, no puedo pensar. Mente nadando. Debes concentrarte y rescatar a Elaine. Tengo que salvar a Elaine. Pero ¿cómo salvar a Elaine si solo soy un niño? Si pudiera pensar claramente. Debo despejar mi cabeza. Bienvenido al parque de atracciones Big Boom, pequeño. Ven aquí y verás a tu amigo Chuchu Dingy. Oh, por todos los diablos.